Ok, un feliç meïnta per tu nos romanen a Corsou i un feliç atari per tu nos romanen a Quinana en Holanda. Així no da a venos da continuar cu estudio di Bible online. A venos tin un otro man un tu conos, a veta un hermana. A venos tin Yasmin Felicia tambe, cu te bai compañanos y te voy a presentar el tema llave en titular Lo que muerto no por caer. Entonces, a ver, nos va a dar una palabra de oración y después nos da ok, la vamos a hacer una palabra de oración. Padre de amor, nos agradecemos y amamos danke para el día de hoy, Señor. Con un día más nos porta junto en el estudio online aquí. Permití, Señor, que el humano por subir, visiten por subir. Pasina, Señor, el tema aquí para guardar presentar y por tocar corazón. Prepara corazón, Señor, así que el mensaje aquí por llega. Te de la parte más profunda de tu corazón. Gracias, Señor. Bendición a Yasmin, que te vea y ve palabra. Da nos oración en el nombre de Dios Cristo Jesús. Amén. Ok, ¿conoce a Yasmin? Sí. Humano, buen día. Buen día. Para estar con la corazón y buen tarde. Para estar con la Julana. ¿Vos andas escuchando bien? ¿Escucha bien? Sí. Ok. Sí. Ok, nos está. Va a tratar de un tema importante, me titulé Lo que muerto no por cambia. ¿Verdad? Sí. Sí, no sabe que nos está viviendo de un tiempo muy difícil, un tiempo que muy gente tiene miedo, más que ahora que nos está enfrentando el desafío de COVID. COVID-19 e coronavirus aqui, então vou compreender o medo que a gente não tem de compra, sombra. Não sabe qual é a maleza aqui que está sendo morto. Então, se nós vamos na cor só um mês, vou mirar que o candidato de morto não está subindo, então está virando alarmante na cor só um mês. Então, se nós vamos as cifras não, vou aqui mundial, vou mirar que tem agora aqui tem 2 milhões 834.080 gente que falece de COVID. Entonces, vou por imaginar a concertação, o medo, o pânico que está aqui por 13 de gente. Entonces, está compreendível. Então, mais ainda, imaginava com gente que estava tá bom, 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 bom. De repente, ela já é COVID, ela falece, estava tá, quizás o pilar de um lugar. Que me diz, também vem um cambio de estabilidade e finanças de hogar. Então, isso aqui não tudo traz medo. É por traz cambio de estabilidade emocional de família. Pessoal, ele aqui sempre estava tendo, de repente, ele não tem mais. Depois, vou compreender isso aqui não. É por traz até de cambio de conduta de uma hora que um morto cai, não é nos visa inesperado. Então, tem uma coisa vira emocional, não está vai, não é se guarda, bajando psicologicamente. Que me tour esa aquí nan tal o cual un muerto la ganos visa inesperada por 13 den el hogar de en familia e por 13 hasta cambio en otra boba sombra en gente que estaba a ejercer e función e de repente e no tem más desme se busca un otro gente para ejercer su función de quizás estaba a así na vital así na importante de su función que tin pues por 13 gente un cambio de organización que van a Europa nos busca un otro persona quizás con misma cualidad na y para ejercer esa función. Entonces por 13 también cambio de estructura, liderazgo y hasta visión que me entiende. Tiene cierto visión, entonces ahora gente aquí no tiene más, tiene ya difícil para por vorvain com outro com o mesmo tipo de liderazgo, com o mesmo visão. Então, tudo isso aqui não está causa medo, pânico, ora com um morto, cai, quizás com gente não espera. Então, gente tem medo de isso aqui. Pero, ora com nós, se nossa papia, de um quadro de curva, qual é a coisa mais atual agora aqui, gente está assim a preocupar com
Obviamente, la ciencia, el mundo médico, It hay was una posible unlivable. solución. Lo que no te dice es solución para el problema desastroso aquí, está la vacuna, que me de dolor gente, así no tanto miedo de muerto, nada, busca toda manera para hay una solución para 13, para pues aquí, para algún, of gran mayoría parte, conozco mi rey, está guardo mirar mundialmente, está pensando que la vacuna es solución. ¿Sí, Steven? Pero a mí me gusta. No corso, merdía a tarde, en Holanda. Me avisa que tiene algo más preocupante que el coronavirus aquí, que no me esté preocupando. Me mete en esta situación aquí de pánico, de miedo para algún tipo de cosmos humana. Ni el coronavirus aquí. Entonces, señor, me debe hacer conexión con el tema que está algo que muerto no por cambia. Entonces, me queja hacer pregunta a alguien, a nos que está participando, ¿qué conoce piensa que está algo más cruel que por suceder con nos? Entonces, ni muerto no por cambiar. ¿Qué conoce piensa? Alguien. Me hinta merdía, ni muerto, no por cambia el aspecto aquí, el post aquí, que no se piensa. Ajá, ok, es decisión, ¿verdad? Decisión está algo, no por cambiar, pero me queda escuchar algo otro. ¿Y más personas que una opinión? Es un buen contexto, Steven, pero no te contesto como que escucha a mi hija. ¿Qué conoce el ser humano? No, yo en el comentario no estoy van a decir, Steven. No es carácter. A ver, no sirve para qué tú nada, no es carácter, no es tu mira con nuestra ropa y preocupa, no te preocupa, COVID, imaginaba, no sabía COVID, no inmune system, no soporté, no me esté fallecer, pero tiene algo más importante que no me esté preocupado, ni a ver, me hinta merdía, tan no es carácter. ¿De cómo? Es pregunta tan a cada uno de nos, si nos mester cae y morir ahora aquí, no está salva el carácter que nos ha desarrollado en ese momento aquí. Imaginaba un de nos haya COVID y después ha resultado que nuestro inmune sistema no podrá soportar la maleza aquí y nos ha bien fallecido. El carácter que nos tiene en ese momento aquí, nos lo va a salvar con él. Él ha desarrollado suficientemente con nos por guardo salvar. Se está una pregunta cada uno de nos meses hace unos meses y contestéle para unos meses. ¿De con transformación de nos carácter está así importante de el proceso de salvación? Tiene que pensar u of cierto de denominación nos no me se focus así tanto el carácter, el conducta, pues, una vez que voté en Cristo, voté en fe de Jesús, voté a salvar. Cota un verdad, pero no full es verdad. Digo, después de profecía, esta visa nos una cita sumamente importante, cuál es cita con nos debe para nacer, que tú abre mi gente, nos van a quebrar chiqui chiqui, junto con texto en la Biblia para nos comprender. De con Ellen White, escribió aquí, de con esa que está así importante para nosotros. Esta vista nos que el deseo de el Dios vivo solamente está guardado por mí, arriba es nada,
puta, semejante a Cristo en su carácter. Que me deseo de Dios vivo, cuál deseo que cada uno de nos que recibimos, que haya, está guardado por mí solamente en la que tiene el carácter de Cristo. Antes de decir, no, es que recibí ese de Dios vivo aquí, lo guardo proteger de el tiempo de angustia y no lo refleja plenamente la imagen de Jesús. Que me di, hay persona aquí, de fin de tiempo, Dios lo pone en su sello arriba, lo tiene plenamente la imagen de Jesús. Antes de decir que pensaba que el sello de Dios aquí nunca lo guardo poner arriba frente de un hombre o mujer que está impuro. Que me dice, Ave Mejinta, a mí Yasmin, está un género impuro, el sello de Dios aquí, si mi mujer de una condición impuro, el sello de Dios no puedo guardo poner arriba a mí. Antes de decir que pensaba, nunca el guardo poner arriba frente de ser humano ambicioso y que estima el mundo. Nunca le guardo poner arriba frente de hombre y mujer con un corazón falso o engañoso. Entonces, bebé, te sale y dice, no está Nancy con un corazón falso y engañoso. Entonces, nene, ya acabó, pero dice, es un conflicto aquí, ¿no? ¿Cómo un género que tiene un corazón falso y engañoso, no nos ocupa naturaleza, no tiene un corazón falso y engañoso? Entonces, es cita aquí de Vicenosco, es algo que tiene un corazón falso y engañoso, es SEO de Dios, lo no guardo con ni ribanán, que me oré. Automáticamente mitad no nos dice de un problema. Entonces, dice Cita, tú eres no recibiese SEO aquí, me acerta sin mancha delante de esta cantidad nan pachelo. Entonces, a mí, que no sé para qué, tiene tres puntos aquí, con amor. Nos llegan a estado aquí, estado de la semejante manera a Cristo, tiene plenamente su imagen, para estar un gente puro y no impuro, entonces para estar un gente sin mancha delante de Dios y está un candidato para cielo, como por alcanzar esa que ahora me agita, para por recibir ese. Esa que tiene tres puntos de estudio aquí, no se va a tratar ahora me agita. ¿Sí, Steven? Sí, antes esta sigue diciéndonos que es tan convence mundo y el carne y diablo lo está favoreciendo para recibir el sello de Dios vivo aquí. Es tan que lucha que turna facultad tan que Dios ha donado para alcanzar en medida y estatura de hombre y mujer en Cristo. No está procurar su plenitud, conquistando cada vez una altura más alto. Entonces aquí está procurar y ahora ahí para no llegar a la perfección de su carácter. Entonces ahora que el siervo de Dios alcanza el punto aquí, no lo recibí el sello de una frente, de escriba en la frente. Entonces aquí está lo cual, el sitio de visa, anterior no se ve focus, manera me indica arriba, es tres puntos con nos por alcanzar esa aquí de nos vida. Pata semejante a Cristo. Conozco vida ahora semejante a Cristo. Pues esa aquí está un criterio para nos por recibir el sello aquí de Dios. Pata semejante a Cristo. Entonces, el primer versículo que nos debe parar en esta vista de Romano, Nanjes 2, versículo 1. Pese y mi taroga voz romana, para medio de misericordia de Dios, para presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y aceptable para Dios, cual es vuestro servicio espiritual y adoración. Que me, el primer punto está que nos estén entregando, que me empata semejante a Cristo, significa que nos estén haciendo una entrega de nos mes, sacrificarnos mes. Entonces, ahora que no bebo está para pedir, hace un sacrificio, automáticamente me se viene a nos mente, ok, ahora que bebo está para pedir antes de hacer sacrificio, de matamiento de un lamche, ahora que para el santuario, significa que un lamche tengo que guardar un matar.
Entonces, si Pablo te dice, nos sentarnos por pana como sacrificio vivo, nos me se imagina, nos me es el lamchi que te guardo matar. Entonces, ahora no se el lamchi y nos dice vivo que me se guardo presentar, entonces debe ser algo santo y aceptable para Dios. Entonces, esta mujer ahora es que nos tengo que morir a los meses, nos tengo que morir a los meses para nos entregar los meses a Cristo. Entonces, dice que dice en versículo 2, y no sea conforme el mundo aquí, mas sea transformar para medio de el renovamiento de vuestra mente. Que me dice, nos me esté haya una transformación de en mente. Pues, si nos no haya una transformación de en mente, nos no por sacrificarnos menos, no por donarnos menos, no por entregarnos menos a Cristo. Entonces, la pregunta está automáticamente ahora ahí. ¿Cómo nos podemos renovar nos mente? ¿Cómo nos podemos cambiar nos mente? ¿Sí, Steve? Con en mente por renovar. Con Dios por cambiar, renovarnos mente a la imagen de merdía. De e-book Mente, Carácter y Personalidad, página 373, esto dice nos que el primer stop para nos mente nan por guardo renovar la dor de guarda y avenida nan de alma. ¿Qué significa para guarda y avenida nan de alma? Nos presentación, Steve. Aquí está. Ah, sí, ahora sí. ¿Vos te vas un tique más arriba? Sí. Esta pieza nos conoce este guarda y afinita en el alma. ¿Cómo nos te guarda y afinita en el alma? Esta pieza nos es nan. No queda víctima de trampa de Satanás, de suapiano de nos mente, me esté guarda boom e avenida nadie alma. No me esté evita de lesa, mira, escucha lo que por sugerir pensamiento na impuro. No se corrobora de cita con nuestra lesa, Bible te dice, que Dios te dice nos, que es na impuro. No podré entrar en el reino de cielo. Entonces, aquí nadie te pisa nos, ahora que nos está guarda en la avenida de alma, nos va a ser evitar de leer, mira, escucha. Nos saco, nos tiene 5 centavos, ¿verdad? Entonces, 3 de nanta, leer, mira, escucha. Entonces, 3 na aquí, esto muestra nos, nos va a ser guapo y bom, con nuestra así, uso de 3 centavos na aquí. Hay que tur 5, pero a mí, era para na tres na aqui. Vai ver, Steven, Eva. E te visa nós, que nós estamos consciente, o que bom que nós está lesa, mira, escucha, de como, soma, lo que nós está lesa, lo que nós está wak, lo que nós está escucha, também faz um conexão de mente. De se botar lesa, coisa não, que não está agradar a Deus. Então, número a ver, minha gente, pessoal, nós cada um não sabe que nós está lesa, que tipo de material, que tipo de informação não que nós te gusta. Ou se é informação aqui, tá? Informação negativa, ou informação que tá, não está agradar a Deus. Informação que não te ajuda em mente, não te estimula em mente. Para vai em uma boa direção, para estar puro. Of nós está wack, coisa não que nós não me estar wack. Então, número, pode ter diferentes coisas que nós está wack via de televisão, via de vídeo, internet. Se é coisa não aqui, e coisa que nós está escuta, tipo de música que nós está escuta, que nós está, quizás, que nós está agradar a Deus. Então, se é coisa não aqui, tal o qual, nós está assim, automaticamente, em mente, não porta puro. Mas, o que nós está contemplando, o que nós está escuta, o que nós está wack, ese no está. Entonces, esta visa nos también que banda de protegernos avenida, que es lo que nos escucha va, y mira, nos mester disciplinar en mente y el corazón. Ahora,
¿Qué cosa que significa? Conosme disciplina nos mente y nos corazón. Este visado es mucha nan, na cuata permitido, es para un gene por comprender esa que bon, ¿qué significa disciplina? Con disciplina en mente, te doy una ilustración de un mucha. También te dice, es mucha nan, na cuata permitido, para nan hacer lo que nan quiere, no está feliz. Mester disciplina en mente y el corazón y somete esa aquí a una restricción adecuada, fascina el carácter por armonizar con el enan sabio que está gobernando ser. ¿Qué me dice? Para un mucha, y me haciendo una ilustración de un mucha, para un mucha, porta feliz, mester por disciplina en mente. Entonces, disciplina, cuando se comprende, bon, significa restricción. Restricción adecuada para así el carácter por armonizar. ¿Sí, Steven? Ahora, con Babel, también es palabra de disciplina aquí, es restricción. Restricción adecuada con Babel, también es aquí. Conta disciplina en mente. Anteriores, ¿tiene algún texto nan, que te va a explicarnos más detallado qué significa disciplina? ¿Qué me dice? Para higiene su mente, guardo renovar, en vez de guardo disciplinar. Entonces, en Deuteronomio 8, versículos 5 y 6, te dice, así no vos me estresa de mi corazón, que Señor, vos Dios, estaba tan disciplinado, mezcos con un hombre, tan disciplinado suyo. ¿Qué me dice? Mezcos con nuestra disciplina nocional, Dios también está disciplinándonos. Para nos comprender que me ilustración con Bible aquí está haciendo, que me dice, ahora que Dios sabe disciplinarnos, para nos mente poder renovar, nos mente guac, nos mente con nuestra disciplina nocional, que me dice, en esa manera, con nuestra haciendo, Dios también está haciendo con nosotros. Entonces, dice que visa pese y guarda el mandamiento del Señor, por Dios, dor de cana, de su camino, y dor de sin temor. Que me, Dios te va a disciplinar de tal manera que vos te va a guardar su mandamiento, y que vos te va a cana de su camino, y sin temor. Otra palabra para temor, en primer lugar, 8 de visado, temor para Dios significa apartar vos más fuerte de maldad, apartar vos más fuerte de cosas malas. Entonces, en Job, versículo, Job 5, versículo 17 y 18, te dice, bendicioná ta en hombre que Dios te reprende. Pese no despreciar la disciplina de el Todopoderoso. Que viene, el hecho que Dios te va a disciplinarnos para nos mente poder renovar, para nos carácter poder renovar, esta vista nos que Dios te va a disciplinarnos. Cuando disciplina, de manera no se mira acá, significa que Dios te va a restringirnos de cierto cosa que nos tiene placer de enche. Entonces, cosas con mucha, ahora vos te disciplinas con mucha, vos te miras, vos vives en mucha, no te quedas contento. Es por llorar, te envía, te va a más cerca y llora, esta zapatilla, pasó, es cosa que la nos dice que es mucha, tiene placer de enche. Hago como mayor también, que no te rompe, no te ve un buen camino, no te ve un final bueno. Hago tan disciplinado, antes que mucho en el momento, y no te sientes duche, que por llorar, y vos zapatear, y vos así, mil y un cosas. Es cosas y nos como adultos, nos como gente grande, no, tengo un verbo. Ahora Dios te ve disciplinarnos, y te ve llevarnos a nos dice, de mes callejón, y con nos. Tal vez sientes cierto cosas en persona, cosas para nos tiene placer de enche, que Dios te mira, que no está bueno para nos, y tal vez disciplinarnos entre cosas y lo 13, dolor. Entonces, yo te dice, un versículo más, de Job 5, 18, te dice, pasamos esta causa dolor, que me disciplina, tal vez causa dolor, pero, entonces, algo doloroso. Esta duna alivio que me mete un Dios aquí que te disciplina nos y cosas aquí te ve causa nos dolor esta duna nos alivio también te dice esta herida pero su manta cura ando me que nos mira cómo bonita es aquí está la disciplina de Dios aunque está así nos dolor esta duna nos alivio esta ve cura nos.
Den Salmo en 50, versículo 16, que te avisa, mana es malvado Dios te avisa, ¿qué derecho botín para declarar mi estatuto nan y para tomar mi alianza de mi boca? Pasamos a botar odia disciplina y botar tira mi palabra nan tras de boloma. Que me dice, un gente malvado ahora, pasamos Dios te ve disciplina, nos para nos carácter y nos mente nan para guardar renovar. Pero Dios te ve, Señor, es de otro banda que es malvado, no que disciplina. ¿De cómo? Y tú sabes que es malvado también odio disciplina. Que me dice, ave imagínate si no sabes que Dios te va a disciplinarnos y nos no quepa Dios disciplinarnos, significa ahora y que nos están al lado de malvado. Que me dice, están al lado de malvado. Si Yasmin no te voy a disciplinar, que me dice, no te voy a corregir. Me supongo mucho te voy a corregir. Falta en manera, en tú, el instrumento que Dios te va a usar para renovarnos, para cambiarnos mente. Si me no te gusta la cosa el cual Dios te va a hacer conmigo, te avisa. Como están al lado de malvado. Entonces, esa pasombra, ¿entonces qué malvado está haciendo? El malvado está odia disciplina. Entonces, ¿cuál está odia disciplina? So, a mí, pues, quizá, mi nota malvado, mi nota odia disciplina. Pero, ¿cómo ve para decir a mí esta actitud de asunto de odia disciplina? Entonces, voy a tirar mi palabra nan, tras de bolomba. Que me oro que Dios está explícanos a través de su palabra, a través de Bible. Es placer, no quizás que no está así, que no está cuadro con su voluntad, que no está bueno, que también restringirnos de che. Entonces, no está con su palabra, no está con un banda, no está cuadro con su palabra, no está sigue así. Lo que nos mezque, con otra palabra, está odia, odia y disciplina. Que mentira, Dios su palabra, entras en lomba, está igual que odia y disciplina. Entonces, así que vimos, ahora como te mira un ladrón, bota con sentir con él. Y bota asociar con el adúltero, que me también bota odio disciplina de Dios, que me bota baime con el ladrón, de acaso, que bota consentir con él, bota consentir con el maldad. Debe ser ahora que bota permitir boca, mente con maldad, que me dice maldad sale fuera a mi su boca, significa que me está odia disciplina, que me no quepa Dios disciplinarme, cambiarme, restringirme, y bolenga te acompaña con engaño. Ora bota sinta papia contra boruman, bota calumnia yudi bo mes mama. E cosna a que bo ahasi, bebo te visa y mia queda quieto. Bo a quer ku a mi tamies cos cubo, lo mi reprendebo y confrontabo. De sinante viene otro sinónimo tamie pa disciplina. Con Dios se ve disciplinanos, e te ve reprendenos de e cosna ku e te mira ku nota bun, que me dice no está papia contra boruman. Si no está calumniado contra de otro, cosa que hoy no está así, que menos mira yo en nos me de disciplina de Dios. Antes para Dios por cambiar nos mente, tú eres enan, que te va a disciplinarnos. Una pregunta, Yasmina, que nada, también voy a explicar el aspecto aquí, sobre avisa que Dios te va a reprendernos. Entonces, ¿para qué trae la palabra reprender? Reprender significa volver sinia. También reprender significa que Dios también vuelve sin a nos. ¿De cómo está enfatizar el aspecto que Dios también vuelve sin a nos? Hoy ves como cristiano, nos dice que ahora nos nace, en 2 Corintios 5, versículo 17, nos abrirá una criatura nueva. Y cosa nos vio a pasa. Como ángel, ahora en el nace como cristiano, el amor en su vida vio, ángel de un sentido todo lo que estaba de pasar, amor. Entonces, nace de nuevo. Entonces, un baby nace de nuevo. Ahora, el baby también sigue de nuevo. O nuestra vida no está yendo grande, no está en open información con nuestra araña, con nuestra adquirir durante nos vida, de nuestra vida. Pero ahora, él no es un cristiano. ¿Qué cosa yo tengo que hacer? Yo tengo que reevaluar turcos que la siña for de día puede estar chiquito, tiene momento que la vida grande, para ver qué cosa está haciendo y está cuadra conforme Dios su voluntad. Que me dice, ende no porque está tiene, so ya se me avisa, ende tiene que cuidar su avenida de su alma, pero ende tiene que comprender, por ejemplo, se la bautiza con 30 años, de for de un año, tengo 30 años,
él ha permitido cierto cosa drenta en su mente, en su avenida de su alma. Ahora hay una criatura nueva ahora, que Dios te va a reprender, que Dios te va a volver a ella, ella tiene que evaluar qué cosa que la hacía por de un año, de 30 años, con anda cuadra conforme Dios su voluntad. Y no por así como si fuera que cosa que la hacía de un de 30 años, per definirse está bom. Não está bom ter definirse. Então, se é cristiano, tem que compreender que tem que volver a auto-evaluar seu mês, analisar seu mês, para o que você tem que pensar. Fora de um, tem 30 anos, com uma quadra conforme o princípio não bíblico. E não é assim como se fuera, não é? Eu imaginava que é de um tem 30 anos, portanto, ela estuda, ela é um profissional, é um doctor, é um Kiko. Pero tengo que ver que toda la cosa que la hacía de un teco 30 años hasta de su profesión, que es un doctor, es un carpintero, quien que está con una cuadra conforme a la voluntad de Dios. Ese es mi querida Aña de Nigeria Smith. Después, me quiero apuntar algo. Después de Job 5, 17, 18, promete 2 Corintios 4, para el mensaje, el verso 4. Después de Job 5, 17. Entonces, tú ya se me acabó de saber. Los Corintios también. O Román, agradezco. Sí, Deuteronomio 8, 5, 6. Anto Job 5, 17, 18. Anantes. Sí. Entonces, después va a ir 2 Corintios. También de Román, que papi hoy, de 5, 17. Correctamente. 2 Corintios 5, 17. Ok, no tiene nada, más que se me ha pedido más llamamiento, más que estaba aquí algo en person. Bueno, ok, por seguir nomás. Ok, bueno, sí. ¿Sí, Steven? Sí, entonces, Salmo 18, versículo 18, Bebo te dice, Señor, a disciplinarme severamente, mas no entregarme a muerto. Que me dice, aunque que disciplina también consta dolor, Bebo te donaba el consuelo y no te entregaba a muerto. Ando de un proverbio en 6:23, esta visa para sombra, el mandamiento está un lampi, y enseñanza está luz, y el reprendimiento en la disciplina está camina para vida. Que me dice, ahora que nos que alcanza vida, nos que llega cielo, el reprendimiento es disciplina. Con Dios te ve disciplinarnos, te ve llevarnos en el camino aquí de vida, que me lo ve causa dolor, pero el regalo na final da vida, anto vida eterna. Anto de Hebreo nan, cual el último texto que me tocó aquí nan, sobre disciplina. Esta visa nos de Hebreo nan, 2, versículo 6, 7, 8. Esta visa pasó, ma es nan que el Señor te estima, esta disciplina. Y esta suta turyu que esta recibí. Entonces, ya acabo de comprender que isso também não tem duas coisas, mas agora, ou não sei se que com os mamas, mas agora, isso também nos que me... E também traz lágrima, que me diz, é vida cristã, então, por vez, nós não estamos para quieto na ensaca, nós estamos lá, é parte, nós temos essa rose clara, você sabe, então, cristã, Deus também ajudando, Deus, verdade, Deus também ajudava, e também, é um milagre também, para outro ensinar, mas para nós, por chegar na vida, vida eterna, também tem uma trajetória de dolor, uma trajetória de sofrimento, uma trajetória de restrição, que Deus também disciplina-nos, repreende-nos para nós por chegar na vida. Então, também, senhora, é disciplina aqui, está solta, tudo o que está recebendo. Como disciplina, você tem que suportar isso aqui. Deus te trata com você de maneira como eu. Para sombra, qual eu não está recebendo disciplina cerca da sua tata? Tu. Mas se você está sem disciplina de qual tour haverá participante, é hora e você está já foi inolegítimo, que me diz, Deus não vai disciplinar-nos, suta-nos, restringir-nos de certa coisa, não. Para nós mesmo, é de pensar, e hora e não suta eu de para dentro. Você está ilegítimo, eu de para fora. Então, para Deus, ok, e que para nós é eu legítimo, diz. Sim, Steven? Entonces, en Hebreo, la nueva te cuyo estuve, te dice, además, no estaba te tintata terrenal para disciplinarnos y no estaba te respetando. Entonces, no me ser someten, nos mes mucho más ainda,
na etapa de espíritu na ibiba que me si no está tan terrenal menos mayor na sabe disciplinarnos cuanto más señor es Dios que está en cielo lo va a disciplinarnos pasó maná a disciplinarnos con tiempo cortico manera estaba tan haya tapu ma e que me cuál está Dios no está tan Jesús está disciplinarnos para nos boom para nos por compartir de su santidad nos tur que está santo a mí indo de verdad nos tur que voy a santificar nos tur que va a cielo pero para nos pedir en para nos por compartir la santidad de Jesús está va a disciplinarnos para nos mes boom entonces en momento mes ninguna disciplina no está parte de esta cosa de gozo que en el momento ibo no te ves sentir dulce no te ves sentir boom sino de dolor de estar en momento de dolor de sufrimiento de nos vida mas para estar coado entrenado de je después esta duna es fruta pacífico de justicia de sombra que nos te mira de parte de nos carácter que fruta aquí está antes de ver nos aquí nada es fruta de justicia que me di en mente de nos que tengo guardo renovar gordi e disciplina de Dios que te voy a comparar así aquí en mente de manera un jardín es un tancho que nos tiene antes de nos curar de nos tancho nos que mira palo no crece cuando da una fruta pero el palo no crece el palo no da una fruta y no te va a estar automático porque si botas un palo entonces mata no está muy bien. Quando tu não é água, Jesus para dia para mirar com ela deixa su blache na começa a virar marrom. Depois para mirar com tudo blache na muri, antes mata para ti e não tá mata mais. Que me nota automaticamente bo jardim, bo tanche também de uma fruta. E também tem algum posto na que pode borrar. Então, isso é um posto na anta mesmo. Um posto muito importante tem o mundo de agricultura, para um palo de uma fruta. O que ves es agricultor que snui el palo. Ahora que snui el palo, es bueno más tanto, está produciendo más tanto fruto, más tanto cosecha. Es importante para snui el palo. Ahora que snui el palo, prácticamente está cogiendo un esquerdo, está cortando el palo. Entonces, cortamiento, empieza operación, dolor, no está placentero, pero al momento también no está placentero, pero está necesario. Entonces, ves aquí este aspecto fácil, no solo dice del cristianismo, que la hora gente está odia disciplina. Mene, disciplina es un factor muy importante para nosotros, como mucha en la hora nuestra de desarrollo. Con los mayores, nos aplicar con nosotros para nosotros no crecer cosas. Pero, tiene una cosa que hace, es cosa que no quiere. No quiere hacer, no es deseo. Entonces, como tal, no quiere guardar disciplina. Que me dice, ¿quién puede disciplinar a cualquier persona que está asumir autoridad? No tiene problema con autoridad, pero no quiere hacer cosas que no quiere. Entonces, autoridad está estrobando de hacer cosas que no tiene placer. Entonces, en el factor ahí, la disciplina te ayuda a un gente para que no recta. Si un palo crece, es que se vira grandes cañas, ¿no? Una manera solo tiene para recta. Bueno, pues puxa palo e tique, de palo também derecha. E palo vira grande, ela vira grosso, caba. Uma maneira, não tem uma maneira para amparar. Você sabe como tem o resto de palo, e palo cresce bom, né? Tem com capa caminho, ela cresce os canhos. Capa, de tal forma que for de estampa, é para volver bom na trove e cresce recto. Que é para nós compreender, ou nós copiando, tocando de aspecto de disciplina. Sim, sim, vai? Entonces, que dice nos, es aquí de mente, carácter y personalidad, página 188, dice, es facultad mental y moral que Dios ha dado a nos, nota el carácter. ¿De cómo? Es facultad mental que me dice, es facultad que nos tiene de nos mente, que nos escoge, sea bueno o malo, que es parte moral que nos tiene, es lo que Dios ha dado a nos, es dice nos, no está talento que nos mister usa. Y si nos usan correctamente, no lo forma un carácter recto. Que me dice, si me tiene un buen carácter o un mal carácter, no está para definición, está para el motivo de facultad mental y moral. Dios dona cada ser, cada mucho, que nace, mucha,
ora como mira mucho está desarrollado mucho no tanance un ladrón esta baybira un ladrón de con el facultad moral mental que yo se tuve con ese que me te puedo desarrollar con el que puedo usar no te dice yo se tuve a equiparnos por ser mi mundo aquí con el talento ahí pues si nos usan correctamente nos lo forma un carácter recto te dice un género por ti si mía tan bonita de su mano pero si ese mía ahí arriba su sol nota el jardín of attention bonita con los que mira ese mía tiene cuadro planta mua para crecer vir un palo bonito que te da una fruta. Entonces Dios te da nuestra facultad aquí para nos cultivar y desarrollar la facultad mental y moral que te da nos. Entonces la conducta que nos te sigue te determina nuestro carácter. Pero alguien te dice, ay no, no hago con tu conducta, no te preocupes con él. Pero el Espíritu Profecía te dice claramente aquí no, con nuestra conducta te determina nuestro carácter. Y como eso, básicamente dice, voy a reconocer la fruta de ese palo y ahora que el guardo no va. El guardo alimenta que tú no su fruta, ahora que fruta sale de la fruta, voy a reconocer que palo está, que palo de que está. Anterior, no se puede considerar esa que como nos conducta, que si nos conducta no está ok, no está bueno, esa que está determinando nuestro carácter, cuál no está. ¿Sí, Steven? A mi poder entorato? Sì, Duce. Mi dai una domanda per te lì, di ora per una domanda, e versna. Ma ne per esempio, ma vai pur per scrivere Proverbio 6, però mi non sa da qui, quando dispedi Ebreo 10, 12, 6, 7, 8, tamo un mapa, non 9, però tamo molto lì, mi scocca 188, mi tiene buchina, mi dà, mi te vai controllare lo che romanda visa, anto, romanda vai sin lì, e tanti che il suore non sta, mi controllare, pa reoccupa ta papia, lo che sta pensando, sta usando e pagina of the verse, però non sta in chiesa, quasi è la realtà, lo qual sta papiando, lo comprende? Sí. Pero bueno, si me pone el proverbio 6, ¿qué tal? Entonces, voy a Hebreo 9, ¿eh? Sí, sí, proverbio 6, hermana Tawak, ¿es Germ, sí? Sí, no, mi Tawak es Germ. Ah, entonces, sí. Mira, aquí arriba, ¿no? ¿Qué me tengo así? Son un A lila, mira, en mi pantalla. Steven, ¿vos por? Y de hermana que está por wax es claro. No es no te va a quedar mejor aquí. No está mira así. Entonces ese te mira pasó por esta papi entonces no es conforme con que escucha mira sí. Sí. Ah, ya, ok, vamos a nivel, ¿eh? Okay. No, dime, no te ainda tampoco. Dime, mira, es romana que todo el mundo conozco, pero mi no está mirando, es creme la pula, va, y que me tampoco noté. Bueno, no, voy, mira. A mi riba Jasmine tin PP do bor jetin fellow o e PP pero me está primiendo PP mira tres quinto me nota mirando y nota viniendo me está primiendo riba Jasmine me dame okay sí está bom para mira me da sa. Sí, no son tan mirando. A mí me gusta controlar, pero mi tintura es booking ahí. Se arriba, o el booking es off, el teléfono. Me gusta controlar para ellos, pues son estudiando. Gente, para mí está bombón que está papi, pues son también estudiando. Ahora sí. A mami, Pepe, a mí sí no está ainda. Pepe hizo a Sari, pero en lo que sale, mira, Jasmine, un ruido. Entonces, tú eres otro. Ahora tú la paga. Ahora sí, mira, mire. Sí. Okay, voy a mi por aquí. Y ya también. Okay, ya está bom. Es posible, a mí tiene aquí. Roman Steven, una pregunta.
No está posible, papá, mira, Yasmin y Escaram, PowerPoint. A mí que eres negro, vos, mismo en cosas, Yasmin, no. Tú estás en la mitad de cada uno. Sí, nada, estoy a mí también con ese mente antes. A mí te mantenías mi base mía y lo cual que te rindo. Sí, ese para mí es interesante. Tengo conocimiento de algo que te rindo en nombre. Ok. Sí, de ser ahora mantén el versículo antes. En ambos, mira, profe, en 6 minutos. Correcto. Pero bueno, antes 2 después. 6, 7, 8. Ajá. Steven, 9:10. Yes. Lo que me puedo citar también está en la final. Steven, ¿te qué hora me pasó? Me dice que minuto algo se acaba tour ave, pero él te qué hora me tiene, me dice que hora mi por vaya, entonces en la final mi por manda y presentación, entonces el humano tiene el versículo en anta. ¿Te cuento mi tiempo? Ok, entonces yo me tengo 5 minutos más. Sí, ahora nos por continuar sobre otro semana, Stephen, y ahora. Ahora como por favor, de la camisa. Sí, bueno, yo nos voy a los últimos 5 minutos. Ok. Entonces, ¿tú manda para ir manda escúchenos? Sí, mi por mandele. Sí, mandé para mí, seguro que me voy a ir. Y camina con nos atende ante otras semanas. Sí. Okay. Así también. Bo. Okay. Bo. Otra parte importante. Déjame explicar algo, Yasmin. Dios me hace piso también de 10 mandamientos. Obedece a mamá y a tata. Un factor muy importante. Sombra, manera de hacer en hebreo. Steve, voy a ver en hebreo. Yes, 2. Esta visa está indicando en hebreo. Yes, 2. En nada. O además, versículo 9, además no estaba tan tatanan terrenal para disciplinarnos y no estaba tan respetana. Entonces, lo no mester someternos mes mucho más ainda na etata de espíritu nan y vida. Bueno, es un comprender un factor para que nos tenga guac con estructura de Dios en cada otro. Ahora yo nance, etin mayor nan, que mayor nan eduque. ¿De qué camino hay mayor nan eduque? De camino espiritual. Pero bueno, no se ve aña que Edson ha convertido en la edad de 30 años. Mi mayor na educarme, na hace na máximo esfuerzo, pero tengo cosco panam, estaba tata bombón, pero para Dios, es cosna y no está bom. Entonces, ¿qué te pasa que cristiano ahora es cosna que den su concepto, estaba tata bombón, na hora de abrir su Bible, Dios le mostré, tiene algún cosna que hasta bom mayor asignado. A mí no te de acuerdo con nada, no está bon. Nada está bon de en manera de mira de mayor, nan. Pero a mí no te de acuerdo con nada. En la educación, la comisa fue de mucha bien arriba. Se le dice, pues si es mucho de en camino de Dios, entonces él no desvía por nada. Y nada es procedura de comisa. Pero ahora en de convertir con 30 años, entonces él adrenta de iglesia, en de abrir un criatura nuevo, ok, él anance de nuevo. Pero tiene un par de tendencias que tiene que ver con su vida bien y toma por, como las españolas dicen, por sentado, como anda asumir que cosa correcto. Entonces, anda evaluar que acción que proceder de nan, que anda actuando en el momento nan aquí, está conforme de la palabra de Dios. Quizás así, como te va a estar lezando, te comienza a mirar, ata, y como me está diciendo aquí, más si es 20 años de mi vida, pero Dios no mire cómo está aquí. Que vendí. Este me un proceso que Dios tiene. O sea, ángel, si en día muere la nancy de nuevo, ángel, tú re información que te tiene a ver. Está una página nueva, hoy está enseñando de nuevo. Pero como en este ente grande, hay alguna información al costan a 30 de en mente, que tiene guardado un camino, Dios tiene que ver, saque costan a su mente. Pese, ahora Dios se topa a Moisés. Él la mandé después, él la mandé 40 años de desierto. De con 40 años de desierto, para Moisés, guardo reprender. Volve a enseñar de nuevo,
evaluar que cosas que la quiere siempre está cuadra conforme de estándar de Dios. Ese me quiere decir, yes, me dice. Ya, entonces. Ok, ahora la última parte que nos toca, Steven, ¿vos vas a ir? Está junto con la parte, pues son tres puntos. Tengo nos, Dios me ayuda a nos a través del Espíritu Santo. Pásenos por ahí el cambio de mente, que me de nos me se cuida nos a venida. Está el primer punto, nos a venida de alma, que lo que nos está, guac, escucha, y lo que nos está, mira. También junto con él, está avisándonos como nos mester de Dios te va a disciplinarnos, que me va a restringirnos de cierta cosa, cierto placer, lo cual nos te gusta. Entonces, tres puntos, está avisándonos que nos mester así oración diario. Pues, si nos no combina entrega de nos mes a Dios, de renovación de mente, de disciplina, si nos no combina esa oración, no te va a estar efectivo, que me esté haciendo oración diario, si nos que desarrolla un carácter que Dios por aceptar, nos me esté forma hábito correcto en cuanto a nos vida religiosa. Entonces, ¿cuál es aquí? ¿Cuál es el hábito aquí que nos me esté forma de nos vida? Está parte de oración diario, está así esencial para el crecimiento de gracia y también para la vida espiritual. Manera de alimento temporal, que es un poco como nosotros comemos todo el día, pues si nos no comemos, nos vamos a abrir de cabeza, nos hasta cae flow. Espíritu de profecía, de ese book de nos oración diario, de book también nos tiene de mente, carácter y conflicto, oración diario, así es esencial para nos crecer espiritualmente. Nos nos acostumbramos de elevar cada vez los pensamientos de oración a Dios. Nos no podemos separar ni un minuto por de Cristo y está seguro que menos mester de la presencia aquí de Dios para ayudarnos. Que menos para nos por ti un cambio de mente renovar. Nos me se pide Dios esa que también a través de oración diaria. Entonces, un cosco te envía a nosotros para que tú vives que nos un pide Dios cada vez que iba de oración. Dios, ayúdame, ayúdame. Según me disciplinarme, ayudarme para mí por aceptar la disciplina. Según me también restringirme de cierta cosa que a mí te gusta, que según a mí te bon, ayudarme para mí por aceptar a mí, no que está un malvado, no que tira la palabra a mí. Entonces, está algo con lesando el material aquí, mi mes a reparar la visa. Yasmin, no te turbes, voy a hacer oración, pide Dios ayudarme para cambio de mente. Entonces, te visabo aquí, no que un poco me tengo que hacer diario. El Señor me quiere animar humana a mi mente. Martía, acabo de vos nana Holanda, para nos pedir Dios todo día de nos oración para ayudarnos, para según esta corregirnos, te envía, bueno, te ve mi rey, pero según esta corregirnos, esta restringirnos, pide su fuerza de oración diariamente. Yo conozco nos mira, con nosotros, con nosotros escucha, con ahí con nuestra mente impuro, quizás nosotros tenía fuerza. Pide Dios, ayúdanos, pide Dios, dóname la fuerza, ayúdame. Entonces, nos hace tres con aquí junto que me permite Dios disciplinarnos, cuídanos a venir a mi alma y compañía con oración. Nos también mira con nos mente, sabe guardar renovar. Entonces, con nos también blue y con nos también recibir fruta. Para mí, animarnos con un versículo, Dios mientras me permite. Permitirme. Génesis 22. Nos ve mira la historia de Abraham. Entonces nos va la historia de Abraham en Ana. Nos ve mira que Abraham me está ofreciendo su hijo Isaac como un sacrificio. Entonces vayendo arriba caminda para ver ese sacrificio. En Génesis 22 en ambos que vimos en el C. Nos ve mira que Isaac a mira que estaba teniendo un costo extraño. Digo la mira que estaba teniendo un costo extraño. Digo nam tata, ate candela y a palunan, ma unde lamchi, pa ofrecer pa ofrenda que mata. Que me han dicho, no comprende que mucha, esa estructura que tengo toma lugar. Entonces, den su concepto, analizando, está mirando, y nos falta un cos aquí, tata. Un lamchi, tata. Nos falta algo, tata.
Então, mentira na caminho, na urbana, você tem um para tirar com as profetas. Eu vou mostrar uma história em história aí. Abraham, me saiu um caminho que ela explica. Isaac, cota, ele este guardo oferecer como sacrifício de candela. Deus manda, e este som como esse guardo sacrificar como sacrifício de candela. A você não quer dar? É muito, né? É data, tem mais força com Abraham. É muito para correr, baila com Abraham. Correr limpo e baila com Pero é história bonita de coisa que está, se que está ilustrando a vida de Jesus Cristo. Se não, que são estes, se está mais oração, eu digo, tata, se está possível, que copa que passa por bem. Pero não maneira a mim que, pero boa vontade toma lugar. Que mentira, se que estamos com nós. Jesus está disposto de obedecer, tata, tenha morto. Que se tata me será visto, que é coisa que me será assim, ei, se hasta, tata dizer que eu tenho que morrer para cumprir o propósito aqui para mim, Jesús está dispuesto de obedecer a Tata, tena muerto. Para mí, va a ser Isaac. Isaac, educación, está binda obediente a Tata con frecuencia para Isaac por llegar a esa altura. Tata dice que tengo pasa, él acepta la voluntad de Tata. Es cosa que también tiene que ver con educación. Cachón, en no te toma lugar ya we para mañana. Si gente no tenía someter su voluntad a Dios, ahora es momento de presentar jamás y nunca lo es por así. Pues sombra, gente no hacía obedecer a Dios, dortita, un gente disciplina, obedecer tata dentro de tata visa. Entonces, ese aspecto que Yasmina dice es sumamente importante, pues sombra. Na hora Deus também destruir Sodoma e Gomorra, Deus avisa, acaso o menor revelar a Abraão o que me deve fazer, só mais coque é para educar suyuna e yudi suyuna. Abraão tem um fator de educação para si. Então, educação está requerir disciplina. Se não tem disciplina, mesmo coisa que muita, é também lances, é também crescer cães. Então, Deus também que disciplina a nós para nos alcançar a meta, ou se hasta avisa a nós mesmos. É a história de Jesus que eu tenho que dar uma boa vida para mim, não por assim, mas está começar com educação. É fator aí, uma das minhas palavras para finalizar. Assim, Me quer dizer uma pergunta, que tu contestar, me pensar aqui. Ora, está usando, ora, está recebendo, é fruta, não? É fruta, está aqui, esse é identificado, carácter, três uende, a base de pide eso, entonces ya, entra el árbol dispa comprendible. ¿Otra cosa? Disfruta, ¿no? Por eso que disfruta, ¿no? De ahí voy a referir específicamente en el carácter, de cómo a mí que me da el carácter. Ok. Es en el carácter, para sombra. Si me cuento un texto, por ejemplo, de Mateo 23, si vos saben por escribirle, Mateo 23, Mateo 23 y nada, el amigo de versículo 15. Y como okay. Es cristiano, como fruta, es tengo evangelizar. Pero hasta de evangelismo, me demostraba que el fariseo también estaba para evangelizar. Pero aunque no estaba evangelizar, no tiene un problema con una actitud. Si vos mira Mateo 23, versículo 15, para que comenzamos el versículo 13 con los años de contexto. Esta visa, ma hay de vosso escriba na fariseo na hipócrita na, pues ma vosso ta será el reino de cielo pa gente, pues ma vosso mes no ta drenta, ni es nanco ta drentando, vosso no ta laga drenta. Hay de vosso escribi fariseo na hipócrita na, pues ma vosso ta devora cas de viuda, y como pretexto, vosso ta si oración na largo, pues ahí vosso lo recibi condenación más pisa. Hay de vosso escriba y fariseo na hipócrita na pa sombra boso ta viaja pasa la man y tera pa boso converti un gente so y una vez cu el awardu gana boso ta siebira un yudi fierno dos vez más pio cu boso mes que en botín comprende cu el fariseo na andaba ta evangelizar nanda ta viaja nanda ta cruza antera con la man para convertir un ende que me nanda ta gana ende pero ahora nan gana ende pues tengo guac no lo voy a tirar un semilla de entera
Kiko es semilla debe producir. O sea, si un semilla está un mal semilla, él no puede producir cosas más mejor. Entonces, por lo papi del mundo de semilla, si semilla está malo, su outspray, que lo que también saca es generación después de vivir más malo. De vivir más malo. En otra palabra, evangelismo es cristiano 5 a 7, está importante para 7, pero podemos tener en cuenta que el fariseo también está evangelizando, pero lo que uno está producir por el evangelismo es que no está producir carácter. ¿Ok? Entonces, el carácter de cosas que te la gente hereda vida eterna. Pues, sombra, no está cuestión de lo que no está papia. Entonces, el carácter también ahora nos analizas en mi mente ahora que había Romano capítulo 5, un rato. Romano capítulo 5, también fue un rato. Entonces, mira ese último texto, me contesta y pregunta aquí, que aguardo así. Romano capítulo 5, te avisa. Si mira ese versículo 1, en Anan, vaya más para atrás. Romano 5, 1, te avisa. Pese y siendo justificado para medio de fe, entonces justificado significa perdonar. Pese siendo perdonado, por nada justificar, para medio de fe, nos tiene paz con Dios, dor de nuestro Señor Jesucristo, dor de quien de también nos haya entrada para medio de fe, de gracia aquí, de cual nos está para, y nos está regocijada en esperanza de gloria de Dios. No solamente es aquí, mas nos está regocijada también de nos tribulacionan, sabiendo que tribulación a producir perseverancia, perseverancia, carácter, carácter, esperanza. Y esperanza no está desapuntada para sombra, el amor de Dios está guardo drama de nos corazón, dor de Espíritu Santo, que ende está guardo duna na nos. Que ven, tribulación debe producir carácter, tribulación está producir perseverancia. Perseverancia también produce carácter. Ando te sei Dios que para guardo producir de el cristiano. Si vos mira bons mi confiesa aquí, vos mira un palo de fruta, bebe de bisabo, es sembrador de salivar con agua en el huevo. De como agua en el huevo, para sombra, ahora es cosechar esta topa, etera que etera está duro. Entonces, vos mira bons Jesús avisa, vince que a mí tú está cansado y cargado y lo meto en una posta en descanso. Ando le papo over the yugo. Yugo está un cosco para amarrar a un vaca, anto tiene un punta skerpi para atrás, dije, anto el yugo, of, la gente dice hoy día, es machine de, bueno, también es machine de plugtera, está un héroe, anto está quibra etera, ¿qué está así? Está quibra etera, abri etera duro, petera duro por vida moli. Anto, ahora vamos a tener planta, ¿qué tengo que hacer? El primer cosa que tengo que hacer es tengo que limpiar con uco, después tengo que mandar machine plug. Quibra etera duro. Entonces, si no tiene machine plug, tengo así con piqui. Entonces, si me ves avisado, es sembrado, se sale con agua en el huevo. Entonces, está trabajo duro y tiene para ejercer. ¿Vendí? Entonces, es palabra de Dios, me dio una espada de dos filos. Es palabra de Dios, es un que debe quibra de etera corte de tal forma que es semilla por caer de un bontera. Entonces, está llorando en la hora de hacer el trabajo. Pero en la hora de back, baby, avisando, está bien back regocijando. Está un trabajo arduo y duro. Nosotros dice una tribulación para producir fruta. Entonces, sí, disciplina debe producir carácter. Pero es un que no gusta disciplina, no debe producir carácter. Vamos a considerar eso aquí. Edson, por mí, como conocer a Cristo, mi no te gusta disciplina ni de mi mayor. Mi te da un mucho rebelde. A una madre en cristianismo, mamá bautizada, Dios aporta a mi picana. Pero mi tiene mi tendencia en viejo, como está indisciplinada. A de la iglesia, ahora anda bien aplicar disciplina, explica cómo es que se toma lugar para tener disciplina. Y ahora está en casa su mamá, está rebelde con su mamá. No pisa a mí que viene igual así. Pues también hay tendencia a manifestar en iglesia también, que te avisaba en la iglesia también, tiene que no pisar a mí que me digo así. Pero en manifestación está mostrando que no amuri totalmente ainda, entonces tiene lucha entre bon y mal. Hoy tengo que escoger entre el palo de conocimiento de bon y el palo de conocimiento de mal. ¿Qué te pasa ahora?
gente explique, ok, ¿cómo me mandaba a hacer aquí? No, te amo mandaba así, pero está Dios que para nos hace cosas aquí. ¿Qué puede hacer? ¿Puede hacer cómo? ¿Por qué hace cómo Dios que? Entonces, ahora él tenía delante de palo de conocimiento de bon y malo. Y ahora esa es información que Dios está pidiendo de J. Entonces, J banda, en otra banda, tiene información de Kiko, es que hace. Entonces, ahora tengo que escoger tocante de lo que es que hace y lo cual Dios quiere hacer. Es que ya pasa con Abraham. Abraham pasó un mes en que era ofrecer Isaac. Pero Dios dijo a mí, ¿qué vamos a ofrecer Isaac? Ahora, Abraham, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer con qué? ¿Va a hacer con qué Dios ha pedido? Entonces, es cosa también producir carácter. Ahora él está muriendo un mes, luego más su deseo y hacer su de Dios. Entonces, es cosa que Jesús también de en Getsemaní. Tata, si está posible, la que copa va a pasar por mí. Pero no mi voluntad, pero es un divo, tu mal lugar. Para mí, por explicar, pregunta para usted. ¿Sabes qué te doy? Sí, te doy para uno. Y más así. Al principio me tengo como carácter, pero el viador, como también se disfruta, no puedo traer un alma. Entonces me dice, no, que está cae más, pero siempre voy a botar duda, voy a pensar algo confundido en dos, lo tengo contra por algo que está molesto. Entonces, sí, me ampliamente explica. Esto es muy bueno. Entonces, sí, el es muy agradable, no se puede botar así, más por decir, ¿no? Amén. Ok, y ahora, humana. Nos llega ahora en la final a hoy día parte aquí con el título de el tema está lo que muerto no por así que me di tiene hobby costan de nos vida con nos tin con ni muerto no por cambia ando así nos, lo que nos mira a hoy de suma importancia está el carácter que nos tiene y que nos tiene que desarrollar es aquí, nos podemos mirar tres elementos muy importantes. Falta conectar con el promedio que nos explica la renovación de mente que me di, para Dios para transformarnos nos mente en la mente para cambiar. Entonces, como estamos haciendo para abrir mi mente, nos mente en la mente para cambiar en el momento que nos está zorg para nos avenida na di alma wordu guarda que me di nos pone sumamente atención a lo cual que nos está mira a lo cual que nos está escucha anto lo cual que nos está wa biba. Escucha hable ma usa biba también no que me no robo escucha biba como ta biba e vida no sí sí que me sí. No, es el mismo que me, a base de tu resanguro, manda a mi ser humano, aguanta, entonces me di, como está viva también, no pasa, ahora lo que tú escuchas, vos te vas viva, entonces ahora vos te 30 de plazo, por la que nos visa que no te agrada a Dios, por ejemplo, si te vas a escuchar, me dime de boca a ver, vos te quedas con cosas, con la tensión en tu vida, vos no te vienes tranquilo, que carácter suave, la que nos puede hacer, ¿no? Y ya, es que lo que nos también escucha y guapo, es un momento importante. Entonces, nos permite Dios disciplinarnos, que me di restringirnos más de cierta cosa. No es que dejas el dolor, pero al final él lo iba a gozo, lo iba a un palo bonito con fruta. Y por último, con nos meter así oración diariamente para pedir Espíritu Santo y de Dios. Ayúdanos en esa, que para nos carácter por guardo transformar. Entonces, ¿cuál es la primera parte? Nos por renovar nos mente y pues aquí te iba nos y ahora transformación de carácter y ahora nos te ve clausura un palabra de oración de oración Padre Santo Señor de Muro ayúdanos según esta comprender el concepto de salvación aquí y ayúdanos oh Señor Dios con nuestra y una disciplina ayúdanos también con nos por producir y una disciplina de esa manera también oh Señor Dios. No la ganamos de ninguna forma, ta manera elí. O sea, elí no ha disciplinado su yunan. Entonces, el caso de Dios ha vira wild, wild west. O sea, todo cosa está permisible. Y nos conoce historia, que pasa en Babel. O elí no está teniendo su yunan bon disciplina. Y Dios no está contento con elí, por motivo de elí su actitud. Veseo Dios, ayúdanos.
conosco por comprender la totalidad de cristianismo, la totalidad de salvación. Sí, y no predicar el evangelio de un banda solo, una manera de enseñar eso, pero conosco por comprender la totalidad de salvación. Y de forma Dios disciplinarnos, sianos y hacernos straight, de tal forma que nos caminamos straight, derecha, turvalle, quita tu barranca, como el manejo Juan Bautista predica, así caminan de Señor straight. Entonces, oh Dios, sianos, los segundos semanas, Dios, que nos sigue y acaba de elaborar el tema aquí, nos pedimos aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, nos agradece a Yasmin también para poder dirigir el tema junto con Edson también. Y el tema que ya quiere sowieso una mitad, nos lo continúa, nos lo anuncia así. Na cada uno de los mandan, sorry también por el link. Yasmin ahí el link que nos manda. Problema copia es una gran controversia, manda. Luego me siento es un beso humano adriendo de lado. Dios, ahora y otros imágenes con poder de Dios nos stay back, corre share, anuncie para Turbo Friends, para también por join otros imágenes con Dios que den estudio de Biblia, estudio de Bible virtual. Bom, me amas, danke, bendición, para cada uno de vosotros, que join y Yasmin también con Edson. Bom, así no está nuestra topa, ten un otro día con Dios su poder. Bom. Tanto Jasmine para nosotros para nos, para manda versículo no para nos. Me te mandé para Steven, entonces Steven da suerte que llega, sé que vos están ahí. Me queda Steven y vos están ahí medio. Sí, mi tía hermana. Sí, 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 dime. Bom. Ok. Ok. HDTV. HDTV.